Buenos días, familia. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron ya hoy, sabadito? Pues aquí llegando a la tienda, aquí llegando al mall. Vine a pagar una aseguranza que está cerquita de aquí y pues aproveché para venir aquí al mall porque voy a comprar un regalito y aparte pues voy a pasar a la PIN porque ahorita están unos especiales y tengo un cupón. Tengo un cupón que pues voy a aprovecharlo. Y pues sí, aquí empezando mi día, feliz fin de semana, espero que lo pasen bonito, espero que lo disfruten con donde quiera que estén, con la familia, con amigos, con todos sus seres queridos y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, pues empezar el día de hoy, feliz fin de semana, bueno, ya sabadito. Y pues sí, aquí estoy, chicas. Ya son las 10:30, más o menos como las 10:30 y pues es temprano, aún no hay mucha gente, apenas empiezan a llegar. Ay, se puso oscuro, ahí está. Y pues, de una vez voy a aprovechar ahorita que estoy aquí a pasar a los especiales. Y ¿qué iba a decir? Y nada más a eso vengo, nada más a eso, nada más a la PIN. Y me voy a regresar. Y y ya, eso es todo, chicas. Así que pues, los chicos no quisieron venir. Le digo, vamos al mall, empezar a caminar y pues ahí comemos. No, no quisieron venir. Más de que yo me vine aquí, yo sola, y aparte pues aproveché a pasar a la aseguranza, que está aquí cerquita. Pero bueno, ahora sí, vámonos que me las voy a llevar. Nada más ahí les voy a grabar unos pedacitos porque nada más a lo que voy y ya, listo, que listo. Bien bonito. $15. Y ya compré el regalito que necesitaba. Y pues ya, ahora sí a la casita. Por eso vine temprano, para no entretenerme. Ya Juanito ya le compré su regalo, nada más tengo que envolvérselo, porque si no se lo envolvido. Nada más a lo que me truje, chencha. Súper rápido. Sé que son en las dos manos, pero no puedo porque tengo que pagar la otra. Espérenme. Está fresco aquí. Me dio calor ahí adentro. Es que vengo cargando las bolsas, miren, chicas. Nada más a lo que vine. Nada más estaban especiales las fragancias y
y las pijamas. ¿Qué más? Y una que otra, leggings también. Pero no, nomás agarré un pant como este. Agarré uno que estaba también en especial. Y usé mi cupón que también, me descontaron mucho con el cupón también. Más que nada las tats. Y así es. Ya salió el solecito. Ay, ¿dónde dejé mi carro? Voy a estar de este lado. Y así es. Así que las veo ya que llegue a casita. Son como las 11. Y a ver qué como porque no he comido nada. Ay, no me quise comprar nada ahí porque no se me antojó nada. A ver que como llegando. Sí, está un poquito frío aparte de eso, chicas. Espérenme, los voy a poner aquí. Ay, ay, ay. A ver si no se pierde la cámara un poco. Tengo que envolverle el regalo a Juanito también. Ya se lo compré, pero no lo he envuelto. Y quiero comprar otra cosa también. No sé qué más comprarle. ¿Qué más? Y ya. Pues sí. A lo que vine y vámonos ahora sí, chicas. Aparte de la compra. Ay, ya le pegué aquí. Aparte de la compra, me regalaron una cobija. Si te gastas $100, te regalan una cobija por la compra. Así que pues tuve que completar los $100 y me regalaron la cobija. Bueno, se me hicieron más, pero ya con el cupón y pues los especiales que estaban en especial, pues ya se bajó hasta 100. Estuvo bien. Y pues me regalaron la cobija. Bueno, ahora sí. Ahora sí, me voy a manejar. Pasé aquí a la mexicana a comprar dos gorditas. Chicas, que se me antojaron, miren nomás. Aquí traigo las gorditas, nada más a eso, de carrerita. Porque, ay, no sabía qué comer y me acordé que mi hermana una vez compró aquí, en la mexicana, unas gorditas calientitas, recién hechecitas. Y están bien buenas. Es que no se me antojó nada en la casa. Ahí en el mall no se me antojó nada. Y bueno, me acordé de las gorditas, chicas. Y aquí están bien ricas. Una de la pedí de chicharrón, la otra de, creo, de cebrada. ¿De cebrada o...? Sí, creo, sí es de cebrada, pero tiene chile. Y ahora sí, pues ya vamos a la casita. Todavía no llego. Pero eso es todo lo que pasé, nada más, a comprar unas gorditas. Y aquí estoy en casita y estoy sacando las gorditas, miren, chicas. Y aquí viene salsita, viene dos gorditas. Una es de carne deshebrada y la otra es de chicharrón. Miren, las voy a mostrar. Así vienen. Miren. Nada más que son sin dorar, no las quise doradas. Porque te las doran también si las quieres doradas. Y ahí está. ¡Ay! Este es de chicharrón. Y pues aquí está la salsa. No sé qué tomar. Quiero tomar, pero como algo frío. Pero no tengo soda, no tengo nada. Nada más jugos. Y pues aquí tengo un agua mineral. Miren, por cierto. Fíjense que es lo que voy a tomar, un agua mineral. Y ya. Bueno, ahora sí. Pues nos vemos en un ratito más y allá está la Dechi. ¡Dechi! ¡Ay, la Dechi! ¡Ahora anda de rojo! ¡De rojo! A ver, Dechi, ya. Se pega como chicle. Miren, aquí están las compras. Y esa cobija es la que me regalaron. Miren. Bueno, por la compra me la dieron. Pero bueno, voy a comer. Así que provecho para los que vayan a comer a esta hora. Y a comer estas ricas gorditas. Aquí terminando, chicas, de limpiar la cocina. Ya la ven nuestras que estaban ahí. Y pues así está. Listo, calisto. También tengo que tirar esa caja y no la he tirado. Mira.
Y ahorita que salgamos, me la voy a llevar. Algunas chicas me han dicho que para que la tiro, que ahí guarde la máquina, pero se me hace que ocupa más lugar con la caja. Pero pues no está tan mal. Voy a pensar, déjenme, voy a pensar, chicas. Y pues así es. Ah, le voy a mostrar a Brenda la cobija que me dieron por la compra. Porque a ella le gustan mucho estas cobijas de ahí de Pink. Y miren qué bonita está. Ya están, miren. Ya están listos para ver la película. Voy a poner una película ahorita. A ver, ¿qué películas hay? Espero que una que a mí me guste. Esas que me gustan de acción. A ver. A mover la calita. Si no la mueves, te queda chiquita. La de Chiquire. Ya va a jugar con Juanito. ¡Órale! ¡Vete a jugar con Juanito! ¡Ay, Deichi! Ahorita sale corriendo de tu cuarto. A ver. A mover la calita. ¡Uy! ¡Está bien bonita! ¿Está grande? ¿O es así? ¡Sí, está grande! No es muy grande. ¿Muy gruesa? Muy gruesa. Esa que tengo aquí también, ese pin, esta roja que está aquí, chicas. Esta fue de hace 2 años, creo que nos las dieron también por una compra. ¡Sí está grande! A ver, desciéndela más. ¡Desciéndela! A ver, ya llegó. Miren, ya llegó. Ya llegó la Dechi. Y con el mono. A ella le encanta estar cobijada ahí. Si Brenda está ahí con un montón de cobijas, también ella ahí está. Encima. Encima. ¡Daisy, no miras! ¿No miras? Déjasela. A ver, pues. A ver. ¡Ahí voy! Se enoja. ¡Dámelo! ¡Ay! Está bien bonita. A ver. ¡Oh! Y esta es la que me dieron por la compra. Es como de primavera, ¿no? Uh-huh. Algo así. No es para, creo que de esta temporada, no. Pues que ya el mes de diciembre es... Bien rápido se va, chicas, bien rápido. Pero está bien bonita. Y aquí estoy yo, chicas. Y pues así ando el día de hoy. Al rato me... no me maquillé, nada más me pinté la ceja, las pestañas y los labios que ya me comí el labial. Y eso es lo único que traía puesto. No tengo maquillaje, o sea, base, no tengo nada de eso. Nada más así. Así. Pues es que nada más voy a al mall, una carrerita. Y aparte que compré un regalito también. Y pues sí, y me fui temprano porque no quiero agarrar tráfico y más gente. ¿Sí? Así que estuvo súper padre el mall cuando va uno temprano y casi no hay nada de gente, chicas. Pero, ¡Techi! Me voy a sentar a ver una película. Me voy a sentar a ver una película porque al rato vamos a salir. Voy a llevar a Juanito que se escoja unos tenis. Lo voy a llevar a una tienda. Ya me dijo que sí, que está bien. Y lo voy a llevar a la tienda que se escoja unos tenis que le queden un poquito más grandecitos. Y no le queden como le quedan esos, porque eso le quedan, pero al ras, nada más. Y así que se va a ir a escoger otros tenis. Ahorita se va a dar un baño. ¿La enojada la de Chi? Se va a dar un baño ahorita para que al rato ya esté listo. Son las 12. No es muy tarde, es temprano, está eso. Es que el mono, quiere que agarres el mono. Mira, avienta el mono. Vuela ya. Para allá. Vete para allá y lo vuelves a aventar. ¿No? A ver, para allá. ¡Córrele! ¡Ay! ¡Dechi! No seas corajuda. Allá viene, irá. Ahora sí. ¡Córrele! Otra. Ojanito. ¡Ah! Ahora a mí, dámelo. ¡Ay! ¡Ay!
va a tirarme el espejo. ¿Cómo pelea el mono? Así es. Mira. Es el mono que le pones. Bueno, ahora sí, vamos a buscar una buena película para ver. Buenas tardes, familia. Ya después de un buen rato aquí reportándome con ustedes. Y pues ya me di un baño porque ahorita vamos a salir. No hemos salido, desde que llegué no hemos salido. No hemos ido a la tienda y pues hasta me quedé dormida. Me dormí un rato, Brenda se durmió allí, con Dechi, Juanito está en su cuarto y pues así se nos fue el rato. Y ya es tarde, chicas, ya van a ser las 4 y pues así estoy vestida el día de hoy. Porque creen, porque voy a salir, voy a ir con mi hermana y y va a llegar una pareja que a veces, que yo creo que ustedes ya las conocen, a lo mejor ustedes, ya alguno de ustedes ya los conocen, que es una pareja que es Alex y Gaby. Y pues van a llegar a la casa de mi hermana, así que me di un baño súper rápido y me maquillé un poquito y pues sí. Y así estoy vestida, miren. Con estas botitas y esta blusa es la que me dio Anita, de verdad que me encantó, el color ni se diga, pero me gustó mucho lo de arriba, los botoncitos de aquí. Y así es, familia, así que van a llegar a la casa de mi hermana y van a estar ahí un rato, así que vamos a ir a convivir con ellos. ¡Ya, Dechi! ¡Salte! Escucho a Dechi. Y pues sí, así que Alex y Gaby van a estar en la casa de mi hermana y aquí llevo un regalito también, miren. Aquí llevo un regalito y pues estoy emocionada porque yo a ellos los veo por su canal, o sea, tienen un canal que es Alex y Gaby, así se llama. Y ellos hacen puras comidas tan ricas, puras recetas que ni se digan. Y pues sí, así que los voy a conocer en persona, ya que no nos conocemos en persona. Mi hermana sí, ella ya los conoce en persona, pero yo no, chicas. Así que van a estar ahí con mi hermana. Y pues bueno, vamos a pasarlas bien un ratito. Y pues así me arreglé. Así me maquillé poquito, ahora sí me puse base, ahí más o menos. Y como les digo, que esta blusa me encantó, de la que me dio mi amiga Anita. Miren, me encantó, me gustó mucho. Y ni sé ni cómo está afuera, si está frío. ¿Y está lista, Dechi? ¿Y está lista la Dechi? No sé ni cómo está el clima, porque en la mañana sí estaba frío. A la hora que fui a la tienda estaba frío, chicas. Oh, sí, sí está fresco. Sí está fresco todavía. Y pues ya nos vamos. Ya van a ser las 4. Y me dijo mi hermana que como a las 4 ellos van a llegan ahí a su casa. Y pues bueno, pues sí, vamos a pasarla bien ahí todos con Alex y Gaby. Creo que sus niños también van a venir y estoy emocionada. Así que vamos, vamos, vamos. Ya Brenda ya está lista. Juanito también ahorita se está cambiando porque ya se bañó, nada más que le dio otra ropa. ¿Se la pongo sobre eso? ¿Sí? ¿O se la quito? No, pónsela. Y le van a poner la pechera de ella. Y Brenda también ya está lista. Y pues nos dormimos, chicas. Yo me quedé dormida aquí, Brenda se quedó en el otro sofá y así que roncamos un rato. Y no, digo, ay, me voy a dar un baño para que se me quite la flojera, para, no sé. Me di un baño, ya me había bañado en la mañana, pero me volví a dar otro baño, nada más que no me había lavado el cabello y pues esta vez sí. Sí me lo lavé de una vez para sentir pues, no sé, siento que cuando me lavo el cabello también me siento más a gusto. Y pues sí, me voy a abrochar los zapatos, miren, todavía están... No, nada más me los metí así y ya. Pero ahorita me los voy a... Le voy a cerrar el cierre. Y pues sí. ¡Ya nos vamos! Ay, estoy nerviosa y estoy emocionada de conocerlos a ellos. De verdad que son unas lindas personas. Ellos siempre me comentan en mis videos. Siempre me comentan, siempre me están comentando. Y de verdad estoy emocionada. ¿Ya, Juanito? Ya, Juanito ya está listo. ¿Está listo? Apúrale, Juanito. Échate... perfume también. Tengo frío, chicas. O será por aquí en el pasillo que está fresco. Y aparte, pues me acabo de salir de bañar también. Ya casi me daban ganas de regresarme de nuevo para agarrar un suéter. Allá va Juanito y Brenda, adelante. Y pues aquí llevo el regalito. Creo que ya no se me olvida nada. No sé si pasar ahorita a la tienda. Ah,
a donde quiero llevar a Juanito. A ver si quiere. Que pasemos una carrerita, pero quién sabe, no creo que quiera. Pero vamos a preguntar. Aquí tengo mi carro enfrente. Miren nada más qué bonita está la tarde. Ay, sí está frío. Sí está frío. Aquí tengo el carro, mi chica. Pero sí siento frío. ¿Pasamos a la tienda, Juanito, de una vez? ¿A los tenis? ¿No? No quiero ir. Uy, no quiere ir, dice. Te tengo que llevar para que te escojas unos. A ver, voy a poner esto aquí. Ay. Espérenme, chicas. Espérenme, chicas. Ahí está. Tengo frío. Ay, le tapé el lugar a Dechi, miren. Le tapé el lugar a Dechi. Sí, Dechi, es un regalito, Dechi. Quédate allá. Quédate allá, Dechi. A ver si no me la avienta. Miren, mira, a fuerza se quiere meter. Ay, Dechi. Ay, se le... Tan sucio mi lento, chicas. Los voy a limpiar. Siempre agarran como un polvito. Y el estuche, pues, son de los otros lentes. ¿Eso no tiene estuche? No. Ay, ahora sí. A ver, déjenme que agarre la cámara. No, no, no quiere agarrar. Es que el sol está bien fuerte. Pero bueno, ahora sí, ya nos vamos. Están todos, chicas, miren. Y Gaby está aquí adentro. A ver, Gaby, saluda. Aquí está Gaby, miren nada más. Ah, por fin se nos hizo conocer a la madre. Por fin se nos hizo conocernos. Ahí y le traje pura comida rica. Me trajo los tacos de birria que tanto miraba yo cómo se los comía. Híjole. Es que rico. No quiero que salga con el antojo. Con el, la, ¿cómo se dice cuando nace el bebé que. Que me salga. Con cara de taco. Que, con cara de taco, que no salga con cara de taco. Que no, y que me salga un granote por el antojo también, aparte de eso. Así que pues vamos a jugar. Vamos, vamos. Porque vamos. Ya hay hambre. Ya, 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 ya está preparada. Ya, con mandil y todo. Y hasta yo. Vamos, pues, vamos. Vamos, pues para acá. Ay, pero ya se puso frito. Sí, ya se puso bien frío. Y acá están los tacos, chicas. What happened to her hair? No la conocía. ¿Qué? ¿Cómo se dice hair en español? Pelo. Pelo. ¿De dónde es pelo? ¿De dónde está el pelo de Daisy? ¿Dónde está Daisy? Allá, allá. Daisy, ya ni me acordaba. Daisy, no te vayas a ir. Ahí está la Daisy, mira. ¿Y a dónde están los pelos de Daisy, dicen? ¡Ven! ¡Daisy! ¡Vente! Allá viene ya. Y ahí van a hacer los tacos. ¿Qué te pasa, chico? Son como tipo enchiladas a la vez, ¿verdad? Sí. Pero miren nada más qué rico se ve. Delicioso. Acá está la Dechi, nada más que le estoy ahí cuidando porque se va. Vente, Dechi. ¿Dónde está el tapón? Ah, acá está el taponcito. Y aquí está su esposo de Gaby. Ah, no. Sí, sí, de Gaby. Ya iba a voltear. Ajá. Ellos tienen un canal, Alex y Gaby. Así para que vayan allá a echar un ojo y para esas recetas que están haciendo. Sí, de pura marranés. Ay, pero bien rico, miren. Está bien rico. Sí. Delicioso. Te lo recomiendo, pasen por favor. Sí, pasen a su canal para que vean todas las ricuras que hacen. Sí, ya tenemos la receta de esto, por si quieren. Las ricas recetas. ¿Y quieren
los tacos que le hicieron a Isabel, como sí. Los tacos de canasta. Sí. Los tacos de canasta, y tienen muchas recetas, así para que vayan. Alex y Gaby, ahora sí ya. Yo siempre digo Gaby y Alex. Sí, yo también a veces me lo volteo y digo, no, es Alex y Gaby. Es que no sé quién va primero, si tú o ella. Ajá. O ella, tú. Yo lo cierro, ¿verdad? Qué rico. Y nada más los tacos, qué ricura. Por Alex y Gaby, vamos a probar los tacos de birria. Vamos a ver los vecinos. Ajá, los vecinos van a venir. ¿Sí, verdad? Huele bien rico. Ay, pues que está cocinando la vecina, imagínense. Que le está oliendo rico, más no saben. Más no saben que no soy yo, que soy yo. No, tú sí, yo soy tu niño. Es y ese sazón, ¿de dónde viene? Cambiaría de novia al gringo. Como enchiladas, casi. Sí, como tipo enchilada, pero a la vez como birria, algo así. Huele bien rico. ¿Cambió la esposa? ¿Qué fregados? Cambia al esposo. Es que cambias a la esposa, ¿eh? De una vez. De chingo. Así que me dices. Vengo aquí adentro a checar el consomé. Miren, aquí está el consomé, chicas. Ya va a hervir. Porque se va a servir en un vasito consomé con los tacos. ¡Qué delicia, de verdad, qué delicia! Y está frío ya afuera. Ya está frío, pero está muy bien el clima. Me solté el cabello porque me lo agarré y lo tengo mojado. Y de verdad que ellos cocinan súper rico, súper rico. Yo veo todo lo que ellos cocinan, híjole. Así que vayan al canal de ellos, que es Alex y Gaby, para que pasen y chequen todas sus recetas. De verdad es una delicia todo lo que ellos hacen. Pero bueno, yo creo que ya lo voy a tapar para que se quede lo calientito y no se vaya a enfriar. Ahorita con este frillito, ay, pero no puedo con una mano, chicas. Ahí está. Con este frillito, queda bien sabroso un caldo ahorita con cebollita, híjole. Pero así es, el consomé se le pone cebollita también si uno lo quiere así y limoncito. Pero bueno, vamos para acá. Acá están todos afuera. Y vamos acá todavía a ver la tapiza, que ya mero va a estar. Dios mío, y un consomé de estos. Aquí está calientito por la chimenea. Okay. Miren nada más, chicas. Qué rico. Este es el consomé con cebollita, cilantro y aquí tiene limón. Ahí está. Y pues vamos a esperar ahorita que se siente Isabel y Gaby. Me quita la techi. Ahí dame otra, Isabel. Listos, está lista. Ahí nos vamos a sentar. A probar. Ándale, madre, tú. Chicos, me toca a mí. Hagan esta receta en casa. A ver, yo te grabo si quieres. Ahí voy. Ok, vamos a probar. Vale. Me va a hacer, gracias, Gaby. Gracias, Alex.
Pinch me, I didn't dream it. For a guy who took up boxing at 23, Stuart definitely has a lot of skill. Vayan a hacer esos taquitos. ¿Sí o no? Sí, sí. Un 100, ¿no? 200, más. Ya te puedes casar. Ok, ya, como si ya me dieron permiso. Que no escuche Ale. Delicioso. ¿Sí? Muy rico. Ay, gracias. Gracias, gracias, con mucho cariño. Gracias a Gaby. Gracias a Gaby y Ale. Gracias. Apenas va brillito, que está fresquito. Apenas cae bien ahorita. Sí. Gracias. Mira el gringo, papá.